Sale nuestro primer, bueno, nuestro segundo video a ritmo de bachata. Para que ya lo vayan pidiendo a EXA. Ya hicimos los primeros rodajes el miércoles pasado. No pudimos seguir rodando por los compromisos, porque el jueves la Asociación Nacional de Locutores nos acaba de premiar como bachatero más promocionado en Puebla, señores. El martes salió la bachata. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el premio? Señores, y yo quiero que suba con nosotros, si está aquí, que suba con nosotros nuestra presidenta de los locutores, señores, de México entero, que fue la causante de que a un dominicano nos abandonara otra vez, el gallo de Mambo. Así es. Así mismo es. Señores, con nosotros, nuestra presidenta Rosalía Boaú Sánchez, que está por ahí. ¿Dónde está la presidenta? Que suba con los temas, que suba con el micrófono y todo. No, Armando, ¿no quiere subir, presidenta? No, venga. ¿Y el micrófono? Señores, un fuerte aplauso para la que comanda a todos los locutores en México y parte de América Latina, señores. Nuestra presidenta de los locutores, Rosalía Boaú, señores. Y Lili lo cumplió. Dios mío, le cedo la palabra a nuestra querida presidenta. Cascarita, nos sentimos orgullosos de tenerte en México, un artista como tú. La verdad que lo hemos adoptado en la Asociación Nacional de Locutores. Los locutores de la República Mexicana lo promueven y esperamos que ya seas dominicano-mexicano pronto. Nuestro máximo galardón de la Asociación Nacional de Locutores, que es el micrófono de oro. Consérvalo, que lo tienen los mejores artistas del país. ¡El aplauso fuerte! ¡Presúmelo, Cáscara, presúmelo! ¡Que viva México! Yo creo que ellos se merecen más el premio que yo, todos ustedes. Por favor, gracias. Yo creo, primero, se lo voy a dedicar a Dios, porque Él que nos da vida, a todo lo que ha puesto un granito de arena en este proyecto, incluyendo a Chava, a Bexi. Bexi, párate, es la madre de mis hijos y siempre ha estado ahí dándole dolores de cabeza a mis hijos. Más que todo, se lo voy a dedicar a ellos por nacer aquí en México. Esto es de todos ustedes. Gracias, profesora, doctora, amiga, madre, consejera, y el único que te falta de respeto soy yo. Tú sabes que soy, pero yo te quiero, mira. Y gracias por venir. Esto es de ustedes. Y le voy a seguir dando bachata y merengue por un tubo. Mientras Dios me des vida, yo voy a ser dominicano y mexicano. Y también se lo quiero dedicar a una gente que se acaban de sumar a esta agrupación, a apoyarla, a Eri y a Yuriri. Gracias también por su apoyo, de verdad. Espero que sean unos grandes políticos y sigan dando ese ejemplo que hoy nos andamos. Gracias. Que Dios me lo bendiga siempre. Y aquí tienen su gallo siempre. Nos llevamos el primero, compa. Esto se lo voy a dar a los muchachos por ahí. Y seguimos machateando. ¿Quieren escuchar lo nuevo? Sí, la mami buena. La manguera. Dios mío. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Usted le diga. ¿Cuál? San Quimán. Dios mío, San Quimán, la manguera. La mami buena, ¿cuál va? También quiero saludar a un gran amigo, para mí como un hermano, que empezó también conmigo este proyecto, Joan el Fuerte, señores. Estaba aquí en el frente, ya viene con su proyecto, su mismo nombre, el Fuerte. Dure muchachos, señores, un aplauso para Joan que está por ahí. Y para todos ustedes, mami buena, Santimán, Dios mío, vamos mami buena, vamos a dársela a otra vez.